Hola, ¿qué tal, queridos atascados? Bienvenidos una vez más a Audio Testa. Yo soy DJ Pingüino Mix y me acompañan mi Anis. Ahí se ensobusque. Estamos en su gustadísima sección de... Yo sé que qué viene esa... No sabemos tampoco. ¿No vimos por ahí un video y nos pareció un gracioso. GIF. Un GIF. El GIF y pues decidimos hacerlo, ¿no? Sí. Pues no sé de dónde viene. Para que lo sepan, es la nueva forma de saludar a Aizen. Sí, ya ven que estuvo de corresponsal en Ecatepec, pues nos trajo un nuevo saludo de por allá. Y está chingón, la verdad. Sí, no, son nuevos lares que conocí, entonces... Qué bueno que no hicimos una transmisión en vivo, porque... La verdad es que es una ciudad sin ley. Hay muchos muertos. Claro. Muchos claro. Cadáveres, diría, ¿no? Y pues bueno, estamos en su gustadísima sección de... Sí, Erti. Bueno, no, más cine que Erti, porque la verdad que no. Y no sabemos cómo gastar los primeros 30 minutos de sí, la sección. ¿Por qué Erti? Sí, 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 no cambiamos Erti, güey. No más por chingar. El cine es el séptimo arte, pero no mames. Cine nada más. Sí, no, sí, dos, tres veces hemos recomendado exposiciones. Sí, sí. Muy rara vez, pero sí lo hemos hecho. Vamos a hablar en Reforma de unas esculturas de. O pinturas de Salvador Dalí, ¿no? ¿En serio? Ah, sí. Claro. Ya terminó nuestra sección de arte, vamos con... Vamos con cine, ok. Vamos a hablar de Logan. Logan, ¿qué le pareció? Logan. La última de Wolverine. Yo no la he visto. Bueno, más bien de Hugh Jackman haciendo Wolverine. Del 1 a 5 estrellas, le doy 10. Yo también coincido con el señor Eisenhower. ¿Cómo es que le van a dar 10 estrellas si solo hay 5? Es que voló los estándares. Rompió el medidor. Exactamente. A ver, cuéntenos un poquito para no spoilearles. Bueno, pues es que ese día... Usted andaba en Ecatepec. Desde temprano. Seguía usted en Ecatepec, ¿no? Estaban baratos y dije, pues... Sí, bueno. Que se estrenó el viernes, yo fui el sábado y dije, pues, hoy parece ser un buen día para ir, ¿no? Y ya entré y empecé a llorar. ¿Ya? ¿Sí? ¿De plano? ¿Por qué? Así de lleno. Yo quiero ya después de su historia, viendo Logan. Pues uno ya sabía que es la última actuación, la última vez que íbamos a ver a Logan. Vimos un Logan distinto a todos los demás que... Más humano, ¿no? Los anteriores, más humano, más... Ya muy más viejito. Crudo. Viejito. Eso sí me dio un chingo de tristeza verlo así, viejón. ¿Sí? La neta, decadente. Pero fuera de todo eso, o sea, muy buena película, o sea, se centra en... Dice que es un cómic, ¿no? Es un cómic que ajá, están vendiendo. El nuevo, Old Man, ¿no? Logan se llama. Uh-huh. El cómic. De hecho, hay dos donde según... Hay dos cómics, pero generalmente se basa la película en The Old Man Logan. Que ok. Es... Bueno, a grandes rasgos... Si usted nota algo diferente en la calidad de la imagen del video... Es por culpa de las lámparas, no vino Panfilo el de iluminación, lo mandamos también a Catepec. Y pues tenemos focos diferentes. Él fue a buscar a Aizen. Yo no sigo viendo igual de rojo. No, usted, la iluminación que le pongamos se va a ver rojo siempre. Sí, eso como agarra una tonalidad bien eso chingada. Ya es parte de usted. Y de su saludo. Aceptémoslo. Bueno, tomar, ¿o qué? A grandes rasgos, ¿qué le pasa a Logan? Se está enfermo, ¿no? Por el adamantium. Que adamantium. Adamantium ese. Que le metió este. ¿Cómo se llamaba? Este güey Striker, ¿no? Sí. Entonces, empieza ya a ser. O sea, su. Sí, la real mutación de Logan es que puede regenerarse, ¿no? Sí, claro. Rápido. Entonces, está. Pero el adamantium le está quitando ese poder. Exacto, ¿no? Quita ese poder. Entonces, un veneno para él. Conoce a una niña que viene de experimentos que hace el hijo de Striker, ¿no? O sea, ¿viene de experimentos o es una de sus hijas? No, es un experimento, ¿no? Que bueno, ahí tocaron un poquito el tema en México, o sea, que esa institución de genética estaba en México, embarazaban a chicas de Ciudad Juárez, las mataban por el niño que traían, ¿no? Para más, pues, estos niños traían todo el... estos güeyes tienen todos los genes de todos los X-Men, ¿no? Sí, estaban siendo entrenados para hacer un arma más que para convivir entre la gente, o sea, estaban siendo ¿cómo se le dice? Cautivos, estaban siendo cautivos. Exactamente. Entonces, cuando se dieron cuenta que ellos tenían más sentimientos de humanos y tenían ese potencial más que ser un arma, pues decidieron
terminar con ese experimento, ¿no? Exactamente, entonces es cuando escapa y esta morra con otra señora conocen, bueno. Y entonces en así va el trama de Bella y Bestia. No, sí, así va. Sí, así más o menos. Bailan y el reloj me hizo llorar mucho. Sí, te hizo llorar. De mierda, ¿no te encantaba de mierda? Cuando se cayó de la mesa y se rompió, güey, no mames. Es que se rompió su carita, güey. Bueno, el chiste está en que pues Logan muere. No sabes que era un spoiler, pero muere. ¿Ah, sí muere? Sí. Rayos, bueno, vas a andar diciéndole de mamada, güey. Este güey crea otro Wolverine, mucho más joven. Pero no es su hermano. Más tarde, ¿no? No sé. Si parece a su hermano, güey. ¿Qué no? ¿Su hermano era Sabretooth? El de las. Ajá, era Sabretooth, ¿no? Pero ya ves que quería también el adamantium. Y supongo, bueno, yo supongo que también lograron hacer lo mismo con él. Pues yo pensé que era un clon, ¿eh? Unos gatos, güey. Yo pensé no que no se parece. ¿O era más joven? No. Sí, creo que era más joven. Pasa a su hermano. Bueno, ¿quién interpreta al nuevo Logan? No, es que es, yo creo que computarizado. No sé qué coño es, pero esto casi está igualito al güey. O sea, se echan un tiro entre Wolverines bien cabrones. Lo que sí es que la morrita, porque finalmente, como es el gen de Wolverine, la morrita pasa a ser su hija, ¿no? Entonces, yo por un momento sí pensé que. Pero no oficial, es su clon. Exacto, ¿no? Pero bueno, Logan se toma el papel, ¿no? Ya al final que le está. Ah, no, tú que se lo tomas. Se le al final toma sí. Ella. Bueno, sí, obviamente la mamá de Ari. Papi, eso qué güey, ¿no? O sea, pero. Finalmente la morra se saca, o sea, es que ahora, todo esto, ¿el pelón que tuvo que ver en todo esto? Pues él, pues joven, lo está cuidando, quieren comprarse un yate para irse a vivir juntos al mar. Ah, o sea que son... Pues no, pero es que este Charles ya está enfermo. Como no, son buenos amigos, ¿no? Epilépticos, ¿no? Y sus ataques epilépticos tienen que ver con sus poderes, ¿eh? Entonces... Aquí es donde agradecemos que ya se haya acabado la moda del duranguense. Claro, porque si no, se lo sé. Sí, todos hubieran pensado que estaba bailando duranguense. Lo que sí es que la película está cruda, o sea, sí, la neta se ve las pinches garras enterradas acá, sanguinario, pero está muy chido, la neta. ¿La recomendaría para un niño? No, claro que no. Qué bueno, porque es jodidamente malo que lleven a sus hijos a las salas de cine donde van a proyectarse. De todas maneras, no iban a entrar. Y es jodidamente aún más malo que lleven a un niño recién nacido a la sala de cine. Sí. Pero no iban a entrar. Bueno, me reto quién sabe, ¿no? Pero el chiste está en que es una muy buena película. Está un poquito lenta, pero no está lenta. ¿A poco te aburrió? En algunos pasajes sí, por ejemplo, cuando llegan a la casa de los negritos que ayudan. Ajá. Ahí sí como que dije, no, pero ya después... Eso pasa 5 minutos. Al que no conocía yo es al tal Caliman, que es como un perro sabueso que huele... Que es un rastreador, ¿no? De mutantes. De mutantes. ¿No? Entonces, pero sí, 10 estrellas de las 5. Pero si no les queremos spoilear la película. Sin spoilear. Exactamente, sin spoilear. Qué mamás. Pero por si esto va a estar en el futuro, pasado, participio. No sé en qué línea temporal estén. Pues de hecho, esto sale esta semana. Que está saliendo. Esta semana que está saliendo. Fuimos nuestro primer programa con el señor Axel. Exactamente, la segunda. ¿Ya que nos lo regresaron? ¿Es Bella y Bestia? No, bueno, ya está Bella y Bestia. Ya, de hecho, la han de haber visto. Yo no, todavía no, porque estamos atorados en esta línea temporal del tiempo. Esperamos verla. Usted mañana va a ir a verla. Esperamos verla antier. Esperamos verla antier. No, de hecho, para estas. ¿Para cuándo era el trabajo? Para ayer. Para ayer. Entonces, bueno, la segunda recomendación es El Último Rey, The Last King. Es una película hecha en Dinamarca y cuenta la historia del último rey de Dinamarca. Ah, mira. Se centra en la época de los templarios y cuenta cómo... Apuesto, ¿los templarios eran aquellos que hacían templos? ¡Wow! Sí, eran templos, pero bueno, no tan acá, ¿no? El chiste está en que te dan a notar cómo se metía la iglesia en esos temas, ¿no? De quién iba a reinar, quién no, las traiciones. Ah, o sea, se metía, ya no. Bueno, ya no. Sabido, ¿no? Ya pero, no. Bueno, supongamos que sí, ¿no? El hecho está en que se muere un rey de Dinamarca, Hanoken, algo así. El de chocolate. Y él tuvo una aventura con una chica de un poblado
que tiene nariz de cacahuete. Y bueno, tuvo un hijo, entonces heredero al trono. Lo mata su mujer, porque su mujer quiere cogerse un güey más joven. Y quiere que ese más joven sea el rey. Y bueno, este joven es parte es parte del séquito de este rey, se llaman los Birkenmaiden, algo así. Bueno, es como decir el séquito del Papa, es la, se llama la Armada Suiza, ¿no? Estos güeyes que están ahí, ¿no? Es parte del séquito, entonces lo traicionan y el rey le dice a su segundo al mando que tiene que tomar el poder, pero se lo tiene que dar después a su hijo, ¿no? A su hijo no reconocido, ¿no? Al hijo del rey. Entonces, dos granjeros van en búsqueda de este último rey que se llama Hadouken, como lo de Ryu y Ken, no sé. Y bueno, la iglesia trata de matar a este niño para quedarse con, para meter a un rey que siga las reglas pues de la iglesia, ¿no? Porque realmente los demás son paganos, ¿no? Entonces, pues te van narrando la historia, se van dando unos vergazos como vikingos, ¿no? Está muy padre, yo le doy 5 estrellas. ¿5 estrellas de 10? ¿5 de 5? Es un independiente, pero bueno, lo que vale la pena de ahí es... uno creyera que lo, el deporte este creyera, de los esquís era relativamente nuevo, pero no, parece ser que no. Ya ellos se movían con esquís en esa parte de allá. Y bueno, película independiente muy buena, recomendable al 100%. Es una clasificación B15. Cabrón, ¿ya damos clasificaciones? Sí, ya. El director. No lo sabía pronunciar. ¿Quién toca el soundtrack? Tampoco lo sabría decir, pero es parte de los... ¿El actor principal? Tampoco, no. Es que sale al inicio. ¿Sí? No, no lo sabía, o sea, son actores de Dinamarca. Entonces sí son conocidos, güey, en Dinamarca. En Dinamarca, no, no, no digas, no es nadie conocido. Obviamente esta película no salió en el cine porque, bueno, ¿no? Esta película la vi yo en su plataforma pirata más recomendable. O sea, Netflix... No, es pirata. Pelis, repelis, todo eso, ¿no? Entonces, vean la chaqueta. En el link, bueno, aquí abajo en la caja de descripción les vamos a dejar los links de las páginas piratas. Pues no, piratas. No decir que son piratas. También, porque si usted fue a ver la caja de descripciones, acaba de ser troleado. Felicidades. No voy a poner nada, güey. ¿Por qué? Pues porque ya se acabó el programa. ¿A poco ya me gasté los...? Sí, ya. Me faltan un minuto y medio. Y otra pendejada más. Pablo. Pablo, bueno, ya que Pablo. Pues esta fue su queridísima sección de cine, arte. No, es cine y arte. Bueno, arte y amé, la verdad no. Ya saben que no traemos arte muy seguido. Y cuando traemos, ya tratamos de recomendarles algo. Ustedes son tan predecibles que... Bueno, ya que tito. Me voy a mofar. Nos vemos en la que viene. Yo soy DJ Pingüino Mix. Y ya no es. Ahí se ensubsque. Hasta la próxima, chaquetos.